bien en donde estés. Te mando un abrazo gigante, gigante. La verdad es que extrañaba llevarlos conmigo en el día a día, en la cotidianidad de la vida. No sé si me quieran acompañar, pero les quería externar la propuesta indecorosa que me acompañen todo el día a un día de trabajo. La verdad es que me gusta llevarlos y me gustaría decir que empezamos con el pie derecho el día. La verdad es que así fue, pero me desperté un poquito tarde, abrí la regadera y cuando me di cuenta no habíamos pagado el gas. No había ni una sola gota tibia, pero eso hizo que me bañara mucho más rápido. Les voy a enseñar unas cosas que compré para la sesión. Ayer me fui a hacer unas mini compritas, pero las compras no fueron muy exitosas, es decir, lo encontré muy poco. Pero con eso poco vamos a hacer magia. Y ya que estamos por ahí, les voy a compartir. Vean esos libros que me regaló mi papá. Estoy gozosa, ansiosa, no los he visto. En estos días los voy a bajar y me voy a poner a ver toda la magia que me regaló. Si estás viendo esto, papá, gracias por eso. Te amo, te amo, te amo. Y pues bueno, les contaba, hoy tenemos mucho trabajo. Se acerca el fin de año y todos esos festejos deliciosos. Ay, me cansé. Pero también significa que tenemos exceso de trabajo. Ahorita mis chiquitas ya llegaron, ya están armando todo y yo voy un poco tarde. Entonces no vamos a perder mucho el tiempo, pero sí te voy a enseñar las compras porque me ilusiona mucho. Les voy a platicar que todo esto que vamos comprando lo dejamos en un estudio que ahorita los voy a llevar a mi oficina. Que estoy muy feliz por... Creo que no lo conocen. Les voy a mostrar lo que compramos. Este espacio lo tengo contemplado para ustedes. Lo voy a decorar poco a poco. Si se les ocurre algo que les gustaría ver en su espacio, me lo pueden poner en los comentarios. Bueno, esta realmente la compré para mí. Pero vean, compré este papel. Lo vamos a utilizar para algunas fotos de fondo. Compré este, igual. Tiene como una mica, por eso se ve medio raro. Igual para unas fotos. Sí, eso se ve reflejo. Y esas estrellitas para decorar. Y por eso no compré tantas cosas. Lo que les decía, esto lo vamos guardando en el estudio y lo usamos una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Pero bueno, no encontré mucho. Voy a pedir un automóvil para que venga por nosotros y podamos huir a la vagancia de la vida laboral. Oigan, volví tantito. Es que se me olvidó enseñarles este espejo. Bien cool también para fotos. Esta sombrilla que de todos modos me va a servir después porque yo no tenía alguna. Y esos aretes, yo sé que están muy exóticos, pero para las fotos se va a ver bien. Lo vamos a usar varias veces. Ya llegaron por nosotros. Como que salí muy a las prisas, estoy ultra cargada y tengo mucha hambre. No me dio tiempo de desayunar, pero ahorita quizá nos pedimos algo delicioso. ¿Qué opinan? Preséntate, Nati. Hola, ¿qué? ¿Qué se supone que diga? Diles, hola, soy Nati. Hola, soy Nati. El sábado peleo, mañana me pesan, el sábado peleo. No manches, yo soy su fan, número uno. Hola, hola, saluda. ¿Qué haces? Platícales. Comiéndote una tortita. ¿Te dejo comer tu tortita? Gracias, gracias. Y volvemos. Les voy a dar un tour chiquito. Diles, hola. ¿Cómo te llamas? Leo. Leo, él es Leo. Y le vamos a tomar unas fotos hoy. Ella es mi chiquita Ara. ¿Cómo te conocí, Ara? No sé. Desde que la conocí, ya no la suelto. O sea, en verdad tengo algo y la llamo. Porque Ara es increíble, es súper talentosa. Es súper linda. ¿Tú cómo te llamas? Liz. ¿Liris? Liz. ¿Liz? A mí me encanta Liz. Porque cuando vi sus fotos se ve como fuerte, como mujer empoderada. ¿Sí, no? Yo siento. Y esta chiquita está preciosa. Vean su cabello perfecto. ¿Cómo te llamas? Marilyn. ¿Marilyn? Ah, qué chido. Está chido, ¿verdad? Mira, los voy a llevar ahora. Hola, tía. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Tú? Bien. Qué gusto. Igual me llamo Daniela. Daniela, ella es Daniela y ¿qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo, Daniela? Estamos ¿qué traen? Arreglando los accesorios. Hola. Hola, chiquita. ¿Y tú? Muy qué bien. Bueno verte. Qué gusto. Hoy igualmente. ¿Cómo estás? Bien, qué chido que hayan venido. ¿Cómo sí, les fue el camino? Muy bien, ¿eh? ¿Sí? Yo me dormí todo el camino, pero sí. ¿Quieres que te enseñe? Uh-huh. Mira, creo que querían como dividirlo en dos grupos, ¿no? Ajá. Como lo más natural que a lo mejor... Ahorita ya traigo suerte rosa fosforescente, ahorita la ves. Ajá. Mira, ¿no? Tú ves qué es lo que más te gusta. Órale, va. Para dejarlo ya como muy listo. Va, perfecto. Está como esta,
o está esta. Esta está cool. Sí, está cool. Y si quieres hacerla como tú, hay un set amarillo. Sí, se ve chido. Sí, como muy monocromático en alguno. Está este. Me gusta. Si quieren es esto. Que si quieren como un lookcito más formal. Sí, está padre. Que es así. Órale. Tejido. Muy buenas elecciones. Mira, ¿quieres verla para ver cómo? Órale. Dani. Bienvenidos a mi pueblo. Sí, te gracias. Hola. Divino. Hola, me encantó. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Se ve bien padre. Ay, sí. Pues lindo ese. Amén. Novia. ¿Lo quieres? Así como bonita puede ser como novia. Sí, siempre puede ser como novia. Como así. De hecho, está cool así. Sí, también está como mezcla. Oigan, ya vine con ustedes a chismear que hay por aquí. Trajeron cosas bien lindas. Me les voy a enseñar que me pondré en la vida real. Esta me la pondré en la vida real. Esta también, esta también. Esta está bueno para las botas. Pero está intenso, pero chido. Eso está lindo. Esta está padre, esta falda, ¿no? ¿Tú con qué te la pondrías? Ay, a lo mejor con esta. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, se veía bien padre. Sí. Nosotras armando nuestros outfits. Oigan, vamos a tomar un break chiquitito. Bueno, de lo que sea necesario para comer. Siempre pedimos pizza porque es bien rápido. Y bueno, la pizza es muy rica. Entonces, provecho. Pues, ay, me siento seria. Sí, es lo que les dije hace rato. Está perdido. Amigos, muchas gracias por su tiempo. Bravo. Bien chidos, bien chidos. Los quiero mucho. Ojalá vuelvan pronto todos, ¿eh? Hola chiquitos, oigan, ya estoy de vuelta en el hogar. Hoy fue un día caótico, fue un día súper bonito. A mí me encanta armarme lo de la sesión de fotos para Bailando Juntos. De hecho, me fascina. Los días previos es un caos y todos nos frustramos. Pero al final la verdad es que el momento se disfruta muchísimo. Pero fuera de eso han sido días un poco estresantes. Pasan cosas buenas y también pasan cosas malas. Pero bueno, es parte de... Siempre intento buscar las solución en lugar de frustrarme. Pero bueno, pasando a temas más a menos, les voy a enseñar unas cositas que me traje de la oficina. Son algunos como nuevos lanzamientos. Cuando estén viendo esto, ustedes quizá ya lo hayan visto si siguen a Bailando Juntos. Estoy muy emocionada, estoy muy muy contenta, la verdad. Me voy a sentar con ustedes, les voy a mostrar algo que para mí es muy 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 especial. Oigan, los traje abajo porque según yo, aquí los podía recargar mejor, pero la luz está muy chistosa. Les voy a mostrar un poquito del fondo porque no les he enseñado cómo he estado decorando el espacio. No sé, siento que lo viejito le da como calidez al lugar. Bueno, a mí me gusta como todo ese rollo. Les muestro y me dicen si les gusta o no. Compré esta máquina de escribir. Compré esta lámpara en un mercado de antigüedades. Pero en el camino se aplastó y ahora se ve chistosa. ¿Alguien sabe si esto lo puedo arreglar? Se aceptan sugerencias. También compré estas llaves y este diccionario. Se llama Diccionario México, que igual es ultra viejito. Vean esto. Esta lámpara también la compré en un mercado de antigüedades. Aunque sospecho que esta no es vieja. Casi siempre pregunto todo. Como que de qué año, así, porque... Pues me gusta investigarle, ¿no? También... Ok, los estoy acomodando. Me armé mi propio tripié. Espero que ahí estemos más cómodos. Ustedes y yo, ahí les va. Resulta que en estos días hemos sacado nuevos productos. Pero dentro de estos nuevos productos hay uno que para mí se ha convertido en uno de los más especiales. Porque cuando yo hice este producto me sentía triste. Realmente me sentía triste. Sentía que tenía una barrera creativa. Eso pasó hace algunos meses. Yo constantemente debo estar como con el cerebro activo para crear y crear, pero ya llevaba un rato que simplemente no. Y lo que sucede es que a cada producto generalmente yo le meto alguna historia. No me gusta hacer cosas nomás porque sí, debe de tener energía y debe de tener esencia, al menos para mí, para que realmente llegue a ustedes como yo quiero. Bueno, el punto es que llevaba un rato queriendo sacar una paleta, pero no se me ocurría ningún concepto para hacerlo. Entonces a mí se me ocurrió
plasmar lo que yo estaba sintiendo en la paleta, pero de una manera positiva. Entonces la paleta se llama Metamorfosis. Me acuerdo que yo estaba aquí sentada una madrugada y de pronto la palabra se me vino a la mente y me puse a asociarlo con cosas especiales para mí. Me gustan las mariposas y todo el ciclo que tienen. Entonces, bueno, ay, ahora quiero llorar. Ya saben, me gustan los libros, entonces quería que fuera tal cual como un librito. Ah, y aquí le puse criaturas con alas hermosas y frágiles, que me pareció algo muy, muy bonito. O sea, yo lo relaciono también a lo que soy yo, a lo que somos los humanos, a lo que eres tú. Somos hermosos, pero hay momentos de fragilidad en nuestra vida. Y luego, aquí en la parte de abajo, dice, vuela hacia donde brilles. Porque a veces siento que nos sentimos cómodos en nuestra zona de confort y se nos olvida que estamos aquí para evolucionar. Aquí puse, las mariposas seguían por las vibraciones, son capaces de subsistir en todo tipo de hábitats. Y esto lo puse porque creo que a veces no entendemos por qué nos suceden ciertas cosas, pero es posible salir de todo aquello en lo que nos encontremos. Y luego, por el interior, les voy a mostrar los colores, Dios mío. Les juro que lo hice con todo mi corazón. Los nombres todos para mí son muy especiales. Y en esta parte abajo del espejo dice, el término metamorfosis significa transformación. Por lo tanto, hace referencia al cambio de una cosa que se convierte en otra diferente. Yo aquí intento plasmar que todos estamos en evolución. Ay, no, quiero abrazarlos. Ay, espero que les guste y que lo disfruten. Yo a esto le puse todo mi corazón. Pues miren, por mi Instagram les voy a dejar más fotitos. Guapuras, pues es hora de descansar. Les quería agradecer por ser parte de mi vida. Para los que se acaban de integrar a la family, bienvenidos. Aquí siempre va a haber apapachos y mucho amor para todos. Y para los que ya llevan un ratito junto conmigo, muchas gracias. Gracias por ser incondicionales. Gracias por toda la buena energía. Saben que todo esto es mutuo y que desde aquí les mando muchos besos aplastantes, chiquititos, chiquititos en esos parpaditos hermosos. Y muchos, pero muchos.